Esta idea eh, surge porque mm, eh, de a partir de un grupo de, de, de docentes que hace 25 años que está trabajando en un ensayo en el campo de la aguada, en el campo de experimentación de la aguada. Y bueno, nos sentamos un día y vimos que teníamos eh, información recolectada de hacía 25 años y que era momento de transmitirla. Transmitir lo que habíamos aprendido en todo ese tiempo a los productores, a los estudiantes que van a ser los futuros tomadores de decisiones y a los asesores en forma de compartir y socializar lo que nosotros veíamos, lo que habíamos estado estudiando y lo que veíamos como posibles soluciones. Así es como nace la idea. La, claro, la universidad es un organismo de los intervinientes, este, junto con quienes, por ejemplo, con el INTA y con qué otros organismos dependientes del Estado, de la provincia y de la nación. Sí, sí, a, a raíz de esto que, de, de esto, de, de decidir divulgar esta, esta información, nos juntamos con la institución como INTA, los consorcios de camineros y la universidad, eh, armamos un proyecto y lo presentamos a la provincia, a la provincia de Córdoba. De ahí fuimos seleccionados. Y la provincia nos otorga los recursos para que nosotros podamos viajar a dar este tipo de charlas, para que podamos hacer eh, folletos, infografías, videos y podamos socializar toda esta información, ¿no es cierto? La charla implica una modalidad también teórica, pero también una disciplina práctica que se está desarrollando acá en uno de los campos de la zona. Sí, sí, la idea es acomodarnos un poco a la demanda de quien nos está escuchando, entonces en este caso de, de son estudiantes de, de, del, del secundario, eh, hacemos las, las actividades prácticas para que a ellos les quede un poco más la idea de, de cómo lo pueden observar a campo y para que a partir de ahí ellos lo retransmitan a sus padres y a sus allegados y bueno, y la idea es que esto se vaya difundiendo, ¿no es cierto? Así de boca en boca. ¿Qué otra instancia futura de, de, de capacitación tienen pensado? ¿Después de Carolina del Potosí qué es lo que sigue? Bueno, después de Carolina del Potosí ya hemos hecho en otras escuelas. Eh, vamos a hacer ahora más la, las escuelas más allegadas a, a Río Cuarto, e ir a los agrotécnicos. También hemos estado haciendo charlas en el, dentro del mismo campo de la Universidad, del Campo de la Aguada, hemos estado haciendo eh, charlas abiertas, también en el contexto de las buenas prácticas. agrícolas, y, y bueno, y ahora empezamos a trabajar en la producción de los videos, de los videos que vamos a colgar en las redes sociales para que sea de público acceso, digamos.